He's facing us, right? The one next to the tree? Yeah. Can you take a reach from this one? Is it too far for me? No, it's perfect. Is it good? See, he's hunting us straight away. Do you see it? It's the only one that we can see, right? Yeah, it's the only one you can see just through the tree. So as he's facing us, just in the middle of the body, fast and check. Okay, I'm shooting. If you're ready, you can take it. Okay. Es el one on the back. Es el de acá de atrás, el de atrás. Ahí va. Bien pegado. Bien pegado, qué bárbaro. Bien pegado, qué bárbaro. Amigos, seguimos cazando aquí en Sudáfrica. Estamos con un antílope bastante peculiar que es el blesbok, el blesbok común. Ya habíamos cazado el blesbok blanco, ahora tenemos el común que está bastante grande, muy grueso. Aquí lo que buscamos siempre es que los cuernos vayan bastante altos, se van hacia atrás y luego traten de ir hacia adelante para tener un gran trofeo. Muchas felicidades, Pepe. Muchas Sigues gracias. Haciendo muy buenos tiros aquí en Sudáfrica. Seguimos haciendo muy buenos tiros y así seguirá. Amaneció muy platicador mi Pepe. Hoy en la mañana no nos fue muy bien, casi no vimos animales, pero hoy en la tarde empezando la cacería con el 270, primeramente haces un buen tiro un poquito a la izquierda y el animal está vesgado, le quiebras la paleta, pero el segundo tiro donde iba trotando, la verdad es que excelente, cayó en sus huellas. Y pues bueno, tenemos un gran trofeo aquí de Rhinoland Safaris. Saludos a mi compadre allá de Gerardo Martínez de Cinegética Los Ángeles, y a toda tu raza del club allá. Catimex, Club Catimex. Del Club Catimex, un fuerte abrazo. Bueno, seguimos cazando aquí en Rhinoland Safaris. Thank you.
Good shot. Very good shot. Very good. Okay. Bueno, ya casi para oscurecer completamente, Mike y Todd vieron un par de elands machos, no sé, 800 metros, un kilómetro. Nos acercamos caminando lo más rápido que nos podíamos por otro lado, en la parte abierta, y pues bueno, se pudo hacer un tiro. Ahí más o menos lo pudieron ver ustedes, ya es lo que capta la cámara. Pero el animal echó las patas para atrás, eso quiere decir que está en la caja. Eso creo yo. Vamos a ver. Encontramos el Elan de Pepe, la verdad es que muy bien pegado. Creemos que a lo mejor la bala pegó en alguna rama antes, por la entrada, pero está en el mero lomo después de seguirlo, pues sí, yo creo que sí, unos 200, 300 metros. Lo encontró aquí Michael junto con Todd, y pues tienes este gran trofeo. Es un Elan muy viejo, muy grande. Le calcula Mario de unos 12 años. Muchas, muchas felicidades, Pepe. Gracias, amigo. Definitivamente una buena forma de terminar el día. Ya está completamente oscuro, la luna está casi llena. Muy curioso la forma en la que lo tuvimos que seguir. Tuvimos que tener cuidado porque había elefantes cerca y todo, y es una gran historia para contar. Pero bien, bien, la verdad es que lo cobramos y estamos muy contentos al respecto. Así es, lo que dice Pepe es que cuando estábamos siguiéndolo, de repente aparecieron los elefantes, entonces teníamos que andar con cuidado. De hecho, nosotros mejor ya nos subimos a la camioneta y terminaron encontrándolo Michael y Todd, pero está excelente tu trofeo. Normalmente los Elans los seguimos en las camionetas porque empiezan a correr hasta que te dan tiro, pero este ya lo vimos muy tarde, muy lejos. Le hicimos un muy buen acercamiento a pie, se alcanza a ver más o menos bien el video. Y excelente trofeo, pueden ver en la frente del animal el crepé, lo que es el pelo en la frente. Eso marca, entre más pelo y más oscuro, es más viejo el animal. Es un excelente trofeo. Pues muchas felicidades nuevamente. Y pues bueno, ya nos quedan pocos animales. Ya, vamos muy bien aquí en Rhino Land Safaris. Thank you.
Bueno, Pepe, después de un tirazo y muy rápido que te aventaste para este Warthog, aquí lo tenemos. La verdad es que es un muy gran trofeo. Pocos Warthogs se casan de este tamaño, con esos colmillos tan grandes. Muchas felicidades. ¿Cómo te sientes? Muy contento de que sea un Warthog arriba del promedio. Definitivamente un buen tiro del otro lado del laguito donde lo estábamos viendo. Muy rápido y bueno, muy contento. Normalmente muy contento. Así que sacamos los Warthogs, vas avanzando y donde los ves te dan pocos segundos. El guía, que es Michael Koch en esta ocasión, nos tiene que dar la luz verde y entonces hacer un buen tiro con ese 270 que la verdad está rompiendo todo aquí en Sudáfrica. Bueno, seguimos aquí en Rhinoland Safaris dando estos grandes trofeos. Wildebeest negros, vamos a ver si les podemos hacer cacería de Black Wildebeest. A ver si tenemos suerte de hacer un buen tiro. Aquí la idea es que el cuerno curve bastante hacia abajo para estar seguro que está suficientemente largo el macho para tirar. Machos y hembras tienen cuernos. Vamos a ver cómo nos va con el 270 aquí de Pepe Esponda. Seguirle dando. Ok. Which? No, stop. See the one with the other one? Straight where the truck is. Which one? Okay. You see the... Take straight. See, there's a group to the left. Yes. Then there's a group. There's a gap in the group to the right. With a small baby, far in front. Yes. See the baby? Yes. Right behind. Right behind the baby is the one. See? Yes. Does everybody know which one I'm talking? He's looking at us now. Now he's clear. There's a baby walking in front of him. He's clear now. There's another one walking in front of him. Okay. I think I lost him. Pepe. Yes, sir. He's standing perfectly broadside. In the right? In the middle of the road. In the middle of the road. Okay. Take the road. You see where the road is? He's the one alone. Alone, yeah. Right now. Ouch. Four-wheel drive. Oh, okay. Very good. Bien pegado, Pepe. Ponle seguro. Muy bien. Did you see all that black? Yes. Yes. Good job, baby. He's done. Muchas felicidades, Pepe. Muchas otra vez video. Un excelente tiro que hiciste con este 270. ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad que el 270 no nos ha dejado mal. No nos ha dejado mal. Muy, muy bonito trofeo, muy diferente el animal.
Black Wildebeest aquí enfrente de ustedes. Lo estuvimos persiguiendo un buen rato. La manada era grande y no nos daba tiro, pero bueno, le dimos paciencia y al final escogimos un macho adulto bastante grande, así es. Había otros machos también con muy buenos cuernos, pero tenían pelo en la frente, café. Eso quiere decir que todavía son jóvenes. Aquí los guías son expertos en saber las especies, pero vean nada más qué hermoso trofeo. En cuerpo son más chicos que el wildebeest azul, sin embargo, estos animales son preciosos, los cuernos son muy distintos, tienen estos pelos en la nariz, tienen la crin dorada, la cola también blanca. La verdad es que son unos animales preciosos. Pues seguimos adelante aquí en Rhinoland Safaris, cazando estos grandes trofeos. Amigos de YouTube, si les gustó este video, háganme un favor. ¿Por qué no nos regalan un like? Y también, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos, para que vean más opciones como estos dos videos que tengo aquí que les estoy recomendando. Así que, por favor, regálenos siempre un like y suscríbanse a nuestro canal.